6.000 llamadas durante este 2023. Y ante este llamado, la Corte Suprema dejó sin efecto los fundamentos 50 y 51 del acuerdo plenario que permitía la reducción de pena para sentenciados por violación sexual. En un comunicado publicado en la red X, los jueces integrantes del 12º Pleno Jurisdiccional de la Corte Suprema señalan que, en aras de valorar ampliamente los puntos de cuestionamiento, acordaron desvirtuar la declaración que horas antes había causado polémica porque se beneficiaba a aquellos que hubieran cometido abuso sexual y formado un hogar estable y que un niño hubiese nacido producto de esa violación. En respuesta, el Ministerio de la Mujer saludó la rectificación oportuna y necesaria de la Corte Suprema y reconoció la apertura para seguir construyendo puentes en favor de los derechos de las mujeres, de los niños y de las niñas. Hacemos una